está llamando? No, ahorita no. ¿Con quién intentó hablar? Con nadie, mi amor, ¿sabes? ¿Con quién? ¡Ese ño quiero ver! Si solo... que me querés ver la cara de estúpida. No, no es... Es cierto, ya debería de estar aquí. De seguro debe estar perdiendo el tiempo. Ya es costumbre de él. ¡Qué hipócrita eres, Santiel! Es un buen profesor. Ajá, sí, cómo no. ¡Ey! Yo ayer lo vi que traía algo en una bolsa negra. Y se veía que era pesado porque lo venía cargando en los hombros. ¿Y qué lo hizo? Solo vi que lo metió en el laboratorio de ciencia y después se fue. ¡Ay, no! Ustedes solo son paja, ¿verdad? Mejor me voy para el baño. Ya, vamos a ver. ¡No! 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 ¡
ser el profe. Vamos a ayudarlo. No, cerraste la puerta y ¿por qué estás tan pálido? Lo que pasa es que allá afuera es una maldita mujer que atacó a Efri y después las dos atacaron al maestro de lenguaje. ¿Qué? ¡Qué gran imaginación tenés, Drey! No, en serio, ¿qué pasó? ¡Es en serio, Franco! ¡Drey te está diciendo la verdad! ¿Qué te pasa, güey? ¿Cuál fumaste? A ver, por favor, me van a explicar todo lo que han dicho. Sí, por favor, expliquen porque ni lo entiendo. su verdadero nombre es Christopher Arevalo. Y aquí aparecen nombres de escuelas y la foto de nuestro laboratorio de ciencias también. Aparece el nombre de un antídoto que se encuentra en el laboratorio y te hace inmune a los malditos zombies. ¡Estamos salvados! Pero, ¿cómo iremos allá? ¿Pero cómo iremos allá? Bicho, ya investigué en internet. ¿Saben lo que dice? Que es un presidiario que tiene órdenes de captura por practicar sus estudios con personas que secuestra y luego mata.
Pues escuchen, en el 2009 fue arrestado por última vez y logró escapar. Y no solo él, es él, sino que también la directora y el vigilante de este colegio. Son sus cómplices y sus verdaderos nombres son, escuchen, Alegría Arteaga y Marco Rivera, también expresidiarios. Y también dice acá que no es primera vez que realiza este tipo de prácticas. En 2005 se dio lo mismo en otro colegio, pero las autoridades no dieron mayor información y la escuela fue cerrada, imagínense. Ya vi que se enteraron de todo. Y me asombra ver que un grupo de inadaptados preuniversitarios se dieran cuenta. Pero no lo saben todo. Y es que yo no estuve en la cárcel, sino que estuve en un manicomio, donde convertí a todos esos locos en zombies. Pero yo me hice autoinmune. Así que... Cerrémoslo ya o qué, van a esperar a que reaccione de nuevo. Sí, tiene razón. En ese cuarto, cerrémoslo. ¡Todos! ¡Apúrese! ¡Rápido, ayúdame! Yo llevaré la arma. Pesa demasiado. Acomódelo bien, denle vuelta. ¿Para qué? Espérese. Eso te busca prometerte con nosotros, animal. Venga, cállese, silencio. Ha 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 ha!